Porque a veces el mundo es algo más difícil de comprender, merece la pena que nos paremos y reflexionemos sobre temas que nos preocupan. Hoy en Hazte la Lista, ¿qué demonios está ocurriendo con el capitalismo? ¿Qué es el modelo económico capitalista? Es un sistema económico y social basado en que los medios de producción, es decir, las empresas, sean privadas, se dediquen a generar riqueza mediante el capital y el mercado sea el que asigne los recursos. Os pondré un ejemplo. Yo tengo una empresa que construye, barcos. Y para hacerlos contrato gente, a la que le pago y vendo mis barcos por los que recibo, si lo he hecho bien, el dinero que me ha costado construirlos más un porcentaje de ganancia para mí. De esta manera estoy generando riqueza, creando empleo y bla 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 bla, todo muy bonito. Pues sí, pero no. Dejadme que os explique por qué todo esto no está funcionando como debería. El diseño capitalista actual se ha centrado en mantener la riqueza de unos pocos y mantener el reparto equitativo en un discreto segundo plano. Y es que estamos en un círculo vicioso que en España llamamos puerta giratoria. El poder, es decir, el gobierno, legisla a favor de las grandes empresas con leyes que favorecen, por ejemplo, la exención de impuestos, mayor laxitud en cuestiones medioambientales o reformas laborales que permiten el despido barato y luego, cuando el mandato termine, ese miembro del gobierno entrará a trabajar en esa empresa a la que ha favorecido. Además, en países como en Estados Unidos se da otra circunstancia. Como las empresas tienen libertad para gastar su dinero como quieran, pagan campañas políticas a candidatos fieles para que salgan elegidos. Esto es, estamos ante un gobierno de los más ricos disfrazado de democracia. Las leyes de mercado se rigen por la oferta y la demanda, es decir, si hay mucho de una cosa y poca gente la quiere, el precio cae. Si hay poco de algo y mucha gente la quiere, el precio sube. Y esto era así en los países capitalistas hasta hace no mucho. Las empresas se dedicaban a producir y la sociedad a consumir. Esto hacía que la rueda siguiera girando y se generara riqueza para todos. La gente cobraba sueldos con los que podía vivir, permitirse algún extra y asegurarse de que sus hijos tuvieran estudios profesionales o universitarios y enviar al mercado laboral a gente que ayudase a crear un tejido empresarial más rico. Sin embargo, las empresas, las grandes empresas, han cambiado su paradigma económico y ahora basan sus ganancias en el movimiento del capital. Compra-venta de acciones, operaciones financieras complejas, capital de riesgo, fondos buitre, sin importar el carácter productivo ni social del mercado. ¿Qué? Es decir, utilizan su dinero no para contribuir a la riqueza colectiva mediante la mejora del tejido empresarial, sino que contribuyen a aumentar su propia riqueza que vuelve, una vez más, a quedar en manos de unos pocos. Que los gobiernos trabajan en la reducción de la democracia es evidente. Recortes de libertades, menor poder de decisión de los ciudadanos, desigualdades. Sin embargo, también existen otro tipo de movimientos no tan obvios. El empobrecimiento de las instituciones públicas mediante los recortes y la jugada es precisamente esa. Recorto medios en la sanidad, la gente se queja, la gente adquiere seguros médicos privados. Lo mismo con los colegios, las carreteras, los transportes. De esta manera, los impuestos de los ciudadanos sirven para mantener el capital, no a la sociedad. Las desigualdades sociales no solo están entre las personas ricas y las pobres, también lo están entre el capital y los ciudadanos. Os pondré un ejemplo. Tú ahora coges tu dinero y lo inviertes en un fondo de mucha rentabilidad, pero poca seguridad. Y por varias razones, el valor del fondo cae y tú lo pierdes todo. ¿Quién va a venir a salvarte? Evidentemente, nadie. Somos mayorcitos y si tú hiciste una mala inversión, ahora aguanta las consecuencias. Pues eso no le pasa a los bancos. Antiguamente los bancos servían para dos cosas. Guardaban el dinero de la gente y daban créditos. Sin embargo, ahora los bancos captan dinero de los ahorradores para invertirlo de la forma que ellos consideren y obtener beneficios. ¿Y qué pasa si, como tú, lo invierten mal y lo pierden? Nada, se acogen a la máxima de que son demasiado grandes para caer y son rescatados por el gobierno. Miles y miles de millones a fondo perdido del bolsillo de los ciudadanos para que los mismos directivos que tomaron esas malas decisiones se vayan a casa con mucho dinero y los bancos puedan seguir operando. ¿Qué? Y a todo esto, ¿qué ha ocurrido con los trabajadores? Pues que muchos se han convertido en una nueva clase social, el
precariado. El precariado viene de la palabra precariedad y la palabra proletariado, y ha sido acuñada por el economista inglés Guy Standing y se refiere a los trabajadores que, a pesar de tener un trabajo, no llegan a fin de mes. Y esto es muy preocupante, porque por un lado no consiguen tener capacidad de ahorro y por otro tienen la sensación de que son los únicos que mantienen el tejido social con sus impuestos, porque grandes empresas como Apple, Ryanair o Google resultan que no pagan ni mucho menos todos los impuestos que deberían gracias a un entramado de sociedades y domicilios fiscales. Pues tenemos un problema. Entonces, si los trabajadores no pueden pagar lo que se fabrica, ¿se les pagará más para que consuman y así reactivar la economía? No. Se buscarán consumidores donde estén, en los países emergentes o en los países más ricos, pero sobre todo las empresas moverán su capital por los diferentes mercados porque juegan con la ventaja de que el dinero no tiene fronteras. El negocio, como dice el filósofo norteamericano Noam Chomsky, ha dejado de ser la producción y se ha convertido en las operaciones financieras. Pues esto es, a grandes rasgos, lo que está pasando con el capitalismo. ¿Qué te parece?